David Trezeguet lurking just on the edge of the offside trap, but not falling into it. Here's David Cortes. Cortes's ball into the area towards Trezeguet. Trezeguet goes for goal. Trezeguet scored. Maybe it isn't just a dream for Hercules. They were 2-0 winners at the Camp Nou against Barcelona, and after just 2 minutes, they're 1-0 up against Real Madrid. Would you believe it? David Cortes's cross, Trezeguet's header. Hercules 1, Real Madrid 0, and it's David Trezeguet. Appassionati di Liga Spagnola, bentornati con il grande calcio spagnolo. È la giornata di Liga numero 21, la seconda di ritorno, e in campo c'è la squadra più forte del mondo, il Barcellona di Pep Guardiola, che scende in campo contro l'Hercules di Alicante in una partita che sembra scontata, ma anche un girone fa, anche all'andata sembrava scontata, è finita clamorosamente 0-2 per la formazione alicantina, che prova a ripetere il miracolo contro il Barcellona di Leo Messi, 35 gol stagionali, che grida vendetta, che vuole la vendetta. Peña che al final se decide, juega con Valdez, entra Iniesta, roba la pelota Andrés Iniesta, il choque con Abel Aguilar, Pedro che al final encontró una vía de salida para la pelota con Gerard Piqué. Control orientado de David Villa, pero no se puede marchar de Cortés. Cortés muy entonado. Sí, ha hecho un alarde ahora ahí, un recurso muy bueno. Valdez de cabeza, Trezeguet. El remate no es claro, perdona David Trezeguet. Ha tenido el tanto el Hércules. Qué bien se entienden David Trezeguet y Nelson Aedo Valdez. Valdez, futbolista muy generoso. Yo pienso que la jugada del Trezeguet creía que estaba un poco más lejos el balón. De nuevo Abel Aguilar, el colombiano, jugando con David Cortés. Primeros aplausos de la grada del Rico Pérez. Tote jugando con Abel Aguilar, le devuelve el balón a Tote. Puede haber peligro, le va a pegar Tote. Ese balón suelto, se pide penalti, sigue Tote. ¡Balón! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Acaba de marcar el Hércules en el minuto 10 de la primera parte. Gol de Tote. Esa pelota puede ser para Luis Felipe. Ojo que complica ahí a Domínguez. El balón de Cortés. De nuevo para Valdés. Le puede pegar el paraguayo. ¡Disparo! ¡Golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo, golazo, golazo del Hércules! ¡Golazo del paraguayo Valdés! Que acaba de hacer una auténtica maravilla. Ese golpeo con pierna izquierda, con rosca. Ha sorprendido a David De Gea. Ha sorprendido prácticamente a todo el estadio. Vaya maravilla que acaba de hacer ese hombre. Vaya maravilla que acaba de firmar Nelson Aedo Valdez, el paraguayo, para hacer el segundo en el Rico Pérez. Tomer con Aedo Valdez, ahí está el paraguayo. Vaya primera mitad que está haciendo el delantero del Hércules, dejando para Paco Peña. Puede poner el centro al punto de penalti. Tomer, el cabezazo y el gol. El tercero del Hércules. Marco Olivier Tomer llega al tercero a la media hora de partido. Cortés. Toca para Tote. Aguanta la pelota Tote. Se quiere ir entre dos. Al final decide retrasar ahí para Cortés. Juega el Hércules y lo hace muy bien. Sigue Tote con peligro. Balón para Trezeguet. Puede ser el cuarto. ¡Gol! ¡Gol, gol! Ahora sí que lo celebra Esteban Vigo. Llega el cuarto en el Rico Pérez. Vaya soberano baño le está dando el Hércules al Atlético de Madrid. Marca el cuarto Trezeguet. Marca su noveno tanto en lo que va de liga. Y parece que el partido empieza a estar ya sentenciado. Si no le estaba... El centrocampista, que también puede jugar de defensa, Iván González, ha sido el hombre que lo ha sustituido. Atención ahí, el balón buenísimo para Valdez. Llega Valdez ante Wellington. Valdez, el centro de Valdez. ¡Ay, gol, 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 gol! ¡Messi! ¡Pibe! ¡Messi! ¡Pibe! Trezeguet. ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo del franco argentino! Calidad desbordada de Trezeguet. Menudo chicharro. De tacón de lujo. Jugadón del Hércules. Merecía el gol, el Hércules lo consiguió, 13 gol. Fíjense, fíjense qué golazo. Tote para Valdez, aguanta Valdez, se va bien de Wellington. Se la pone a Trezeguet, que de tacón le deja
con cara de bobo a Iván González, ¿eh? Vaya golazo, qué bien han jugado los tres peloteros. Golazo merecido del Hércules. Golazo de Trezeguet. Vale, jugando el Hércules. Balón largo para Eduardo Rodríguez. Esta es la buena oportunidad para el conjunto alicantino. Dentro del área, Eduardo Rodríguez. ¡Gol del Hércules! Ha marcado Eduardo Rodríguez. 36 de la primera parte. Hércules 3, Barcelona B 1. Qué bonito, ¿eh? Lo bien que están definiendo. Y como tú decías al principio, bueno, pues la relajación conlleva estas cosas. Estamos viendo muy buenas jugadas. Y el porqué, el Hércules está demostrando el porqué de su campeonato, ¿no? Y además es que esta jugada yo creo que resume muy bien lo que ha sido el Hércules de este año. Correcta, Rodríguez, gol, gol de Rodríguez. La centrada de Paco López, Jota Rodríguez y gol. Rubio y gol.
Miki Picadín. La opción la tiene otra banda. Zafra. Allà va el jugador del Betis, en punta de llança, el serbi Borkatic. Continua Zafra, Borkatic i López, 2-1, atenció a una possible assistència. Impressionant la jugada, no hi ha fora de joc. Gol! Gol, 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 gol de Borkatic. La comença per Rodri, s'apreia ràpidament, recupera ja l'Hèrcules, és vàlida la jugada, el Xullo ja de Parra. Gol! Gol, 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 gol de l'Hèrcules. Un gol de esos que no se ve muchos domingos, ni muchos sábados, Zafra. No, bueno, le ha salido un tiro bastante bueno, ¿no? Y yo creo que el portero no puede goleador, un gran goleador, ¿no? Atención a Palomino. Es el partido de Grass Goals. El gol de Palomino. Ya veo en el fútbol cómo es. Toca Palomino, balón para David, tiene la compañía de Eduardo Rodríguez y de Raúl Ibars. Juega con Luismi que llega por la izquierda, el disparo de Luismi, golazo de Luismi. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Golazo del Hércules de Alicante, golazo de Luismi!
En marzo del 71 surge un nombre para la presidencia, José Rico Pérez, que fichará como entrenador al legendario Sandor Coxis. Se terminará en decimoprimera posición. Resultados deportivos aparte, lo más sobresaliente fue que el Hércules consiguiera en el verano de 1971 recuperar del ayuntamiento que presidía Ramón Mayuguiza su opción sobre el campo de la Viña y los 26.271 metros cuadrados donde construir el nuevo estadio. El 25 de mayo del 73 pasó por fin el viejo campo a ser propiedad del Hércules, por los 3.100.000 pesetas acordados 17 años atrás. Al día siguiente, como recogen las imágenes, se puso la primera piedra del futuro estadio. Estos fotogramas corresponden al nuevo estadio José Rico Pérez, donde en adelante celebrará sus encuentros el Hércules Alicantino. Un complejo deportivo, como puede comprobarse, de gran estilo, y en el cual encontrarán acomodo más de 30.000 personas, todas ellas con plaza de asiento. El día de la inauguración se descubrieron varias placas conmemorativas. Hubo en el campo completamente lleno un punto de alegría a cargo de las mayorets. El obispo de la diócesis, doctor Barrachina, bendijo las instalaciones y seguidamente el delegado de Educación Física y Deportes, don Juan Gic, cortó la cinta simbólica. Un enorme racimo de globos llevó el nombre del nuevo estadio sobre los tejados de la ciudad. Hubo también cordiales intercambios de obsequios entre la directiva del Hércules y representaciones de diferentes clubes españoles que se asociaron al acto. Además, todos los expresidentes del Hércules fueron galardonados con la insignia de brillantes del club. El partido inaugural, que fue de guante blanco, se disputó entre el titular y el Barcelona a las órdenes del señor Soto Montesinos. Previamente, los jugadores azulgranas recibieron atenciones por parte de sus colegas del Hércules. La señorita Mercedes Rico, hija del presidente del Hércules, hizo el saque de honor. El Hércules jugó con gran empuje y entusiasmo, pero lógicamente la superior clase del Barcelona terminó por imponerse a los recién ascendidos a la división de honor. En la primera parte solo hubo un gol, que lo consiguió Rechac. Era imparable, como verán ustedes enseguida. En la segunda, el Barcelona marcaría tres goles más. El primero obra de Asensi y los otros dos logrados por Cruyff y Pérez. Partido pues entretenido, con movimiento en el marcador y que satisfizo a los asistentes, aun cuando hubiese cierta desilusión, dado el lógico deseo, entre la afición alicantina de que la diferencia en el tanteador fuese más leve. Los fuegos artificiales sirvieron de luminosa corona a la jornada deportiva. Es del 74, en Pamplona. Tomar, coger ahí. Estamos todos locos. Todos al ataque. Los recuerdos son imborrables, aunque con el paso del tiempo sí que se van haciendo un poco más difusos, ¿no? Por los años que han pasado, pero recuerdo la gente muy contenta que se juntaba, que inaugurase. Pienso yo que estarían muy contentos todos porque se inauguraba el campo y se había subido a primera división. Entonces era una cosa, venía el Barça, Cruyff, que acaban de jugar el mundial de Alemania con Holanda, habían llegado a la final, Nesken, en todas las figuras que tiene casi siempre el Barça, y el campo pues hasta la bandera. Tengo encima una foto en el Rico Pérez, preciosa, él y yo solos, yo con el Barça y él con el Hércules, delante de los banquillos, y estamos disputando un balón con el hombro, así los dos, una foto preciosa. Siempre, hombre, la gente que da todo lo que tiene.
es para que todo el mundo le aprecie, ¿no? Y el Tigre tendría más calidad, menos calidad, pues como todos los jugadores, cada uno tiene la que tiene, pero el espíritu ese de lucha, de pelear, de, bueno, dar el 100% o el 110% de lo que uno tiene, el Tigre lo ha tenido siempre. Por eso lo llaman el Tigre, o le llamaban. Pues muchos recuerdos, ¿no? Unos malos, porque hay mucha gente que ha fallecido y ha dado mucho por el Hércules también, porque los equipos no se hacen de una persona sola, ¿eh? Yo creo que es una cosa que más bien el del plantel que tenía, un entrenador que sabía lo que tenía que hacer, aparte de ascender el equipo, le dio un posicionamiento para que valorar los puntos, haber quedado quinto clasificado y sexto en 2 años, creo que fue muy importante. Y luego cuando él se fue lo extrañamos mucho, a Arsenio Iglesias. Y referente a Rico Pérez, pues una persona espléndida, creo que siempre sacaba lo mejor de cada persona. El presidente del ascenso y el presidente del nuevo estadio es don José Rico Pérez. 60 millones de pesetas para este estadio, 30 millones de pesetas o tal vez más para los 11 fichajes que ha realizado el Hércules. ¿Cuál es el milagro económico del Hércules? Para mí el milagro económico del Hércules es el mismo Hércules. Porque el Hércules, que esta temporada pasada ha jugado muy bien, a pesar de algunos partidos, como todos sabemos, algo mal, es su propio milagro. Y además, el campo de la Viña, que lo tenemos todo dispuesto para la venta, y con ello creemos completar el milagro, unido a la caja de ahorros del sureste de España, que nos ha ayudado a hacer el pase a producir el milagro. Arsenio, ¿no se le ha roto mucho la base del equipo de la temporada pasada? No, mucho no se ha roto, naturalmente, se guarda más o menos parte del grupo, y entonces yo creo que esto que vino, que ha de encajar bien. ¿Teme que le apriete mucho la liga esta temporada? Bueno, yo estoy seguro que nos ha de apretar de lo lindo a nosotros y a muchos más. Francisco Muñoz Llorens, arquitecto autor del proyecto, nos habla del estadio. Bien, se hizo un estadio que en principio se pensaba para... calculábamos que estando el Hércules en primera, que haría falta unos de 25 a 30 mil espectadores para los partidos. Se hizo una especie de prospección de la gente que podía venir y de la provincia. Entonces pensamos en hacer algo de 28 a 30 mil espectadores, y se hizo ese campo, que es el primero sin la grada esta de arriba, ¿no? Bueno, sin la grada y el trozo que hay bajo, las filas que hay bajo. Porque cuando llegó lo del Mundial, uno de los condicionantes era que el campo, de los campos que tuvieran que tener partidos de internacionales en el Mundial, tenían que tener un aforo determinado, que creía que era superior a 38 o 40 mil de cabida de espectadores. Entonces hubo que añadirle la parte esta de aquí, o sea, toda la parte esta que está al este, la grada este, que tuvimos un problema, ¿no? Y es que se quiso realizarla toda completa en la misma altura, pero resulta que la parte aquella, la vertiente sureste, no era nuestra, o sea, nos metíamos en terreno de... Entonces tuve que achaflanar la parte de esta. Claro, ya me hacía feo no achaflanar la otra parte, y se achaflanó la otra parte por buscar una cosa estética de simetría, ¿no? Y claro, como la forma que tengo parecía un tricornio de la Guardia Civil, entonces estaba en todo el tema aquel del 23 de febrero, de un tejero, pues ya se le quedó la grada tejero. Nosotros éramos una serie de amigos que formamos una peña, se formó la Peña Herculana, y a raíz de aquello, pues empezamos a querer ayudar al Hércules, sin más objetivo que ayudar al Hércules. Tanto es así que cuando el Hércules ya tal, entonces hicimos una suscripción entre los de la peña y demás, y algunas rifas que otras, y compramos un autobús para que el Hércules, como los viajes eran cortos, porque estábamos en una división pequeña, pues le salieran gratis al Hércules. Se hizo cargo Vidal Massanet del Hércules, pero él no quería ser presidente del Hércules. Él quería que, en fin, ser un como de transición, como tanta gente ha hecho en esta vida. Y entonces me lo dijeron a mí, y yo dije, bueno, no lo sé, si yo no me encontraba, si tú quieres, o si quieres, es capacitado para llevar un equipo y una función, porque un constructor puede ser un constructor, pero
la dirección de un club es tan distinta que yo casi no me atrevía. Pero entre unos amigos, el otro, había muchos, estaba, yo qué sé, por qué decirte, Ruiz de la Cuesta estaba en paz descanse, había mucha gente que empujó y dijo, mira, total, tú pruebas y no va, pues dimites y se acabó, porque entonces era así. Total, que me presenté, salí elegido, y ya cuando me metí dentro y vi lo que había, pues la verdad es que me asusté. Dije, ¿dónde voy yo? Si yo no tengo tiempo para mí y tengo que dedicarle mucho tiempo a esto, pues la verdad es que esto está muy difícil. Pero, en fin, vamos a ver lo que pasa, vamos a estar. Total, que de eso te vas emborrachando, vas viendo, vas, el equipo va un poco mejor, el equipo va, empezó a marchar. Yo he querido mucho a Alicante, y he querido mucho al Hércules, de verdad, y lo sigo queriendo. Aunque ahora ya la edad pues te hace ser menos virulento y menos agresivo en ese sentido. Y por eso me lancé, hice lo que pude, y lo que no pude también lo hice. Eso sí es verdad. Y hasta ahí empezamos a trabajar, recogimos los veintitantos millones de pesetas para empezar las obras del campo, mientras vino los préstamos del banco hipotecario, y ahí está todo. Hicimos un equipo que fue un equipo revelación y que subimos a primera división. Y mientras fuimos construyendo el campo, con la suerte de que se terminó el campo y se hizo, y subimos a primera división. En la temporada 74-75 se terminó en quinto lugar, empatando a puntos con el cuarto, la Real Sociedad, no jugándose la UEFA por el gol averaje desfavorable. De entonces son estas imágenes en un Rico Pérez sin vallas y con unos meses de existencia. Corresponden al partido que disputó el Hércules el 20 de abril de 1975 a un Atlético de Madrid que era campeón intercontinental y al que doblegó por 3-2. Luego irían llegando nombres emblemáticos como Kempes y Kustudik, a los que unir otra legión de extranjeros. En la temporada 75-76 se terminó en un espléndido sexto lugar, y en la siguiente en el decimotercero, siempre con Rico Pérez de presidente y Arsenio Iglesias como entrenador, el cual se despediría llevando al Hércules a la semifinal de Copa, en la que el Betis lo eliminó por penaltis, después de haber dejado en la cuneta a equipos como el Real Madrid y el Valencia. Aquí observamos secuencias del Hércules Athletic de Bilbao disputado el 2 de noviembre de 1975, que terminara con empate a 2, y del encuentro frente al Atlético de Madrid disputado el 28 de marzo del 76, que concluyera también en tablas, 1-1. Jornada 28 de Liga, el Atlético juega contra el Hércules en el Rico Pérez, entrenado por Arsenio Iglesias. El Hércules, gol de Ayala a pase de Gárate a los 13 minutos, gran control del jugador argentino, bate a Santoro, un portero del Independiente de Avellaneda que disputó la Intercontinental frente al Inter, pero no ante el Atlético de Madrid. Jugada de Gárate, intento de remate de Leiviña. En la Liga, el Madrid seguía con paso firme como líder, ganó al Sporting de Gijón, el Atlético sumó un positivo en este partido, se quedaba a 3 puntos, y el Barcelona, que le perseguía desde la tercera plaza, perdía en el insular 3-1 ante Las Palmas, así que el Atlético aumentaba su ventaja de 2 puntos sobre el Barça. El Hércules empató en el 47 de penalti cometido sobre Barrios, aquel delantero del Tenerife, Granada, Barcelona y Levante. Había salido en el descanso por Juan Antonio Carcelén. Lo lanza otro ex de Independiente, Giuliano, y bate a Tirapu. Giuliano estuvo 9 temporadas en el Hércules. A 8 minutos del final, atención, se escapa Carreño, un jugador que había pertenecido al Barça, por la banda, al cruce el Cacho Heredia. Pugnan por el balón, se lanza a ras de hierba. Carreño derriba a Heredia, que se enfada y le da esa patada. El árbitro Medina Iglesias lo expulsa del terreno de juego. Consolado por Reina en la banda. En 1977, arriba Felipe Mesones, al que pronto sustituirá Benito Joanet. Se acabó en el puesto 15, a punto de descender. Pero temporada a temporada, hasta 8 consecutivas, el Hércules se mantuvo en la división de honor. En 1982, cuando los mundiales de fútbol,
Alicante iba a ser anfitriona de la selección de Argentina, entonces campeona del mundo. Y el Rico Pérez, que estrenaba tribuna, escenario del encuentro para el tercer y cuarto puesto. Y bien, señores, les saludamos. Cuando han oído ustedes el himno de El Salvador, este es el estadio Rico Pérez de Alicante, donde se cierra con el encuentro entre salvadoreños y argentinos esta primera fase del Mundial 82, Mundial de España. Y aquí tienen ustedes la alineación de Argentina. Y comienza el encuentro. Kempes. Ahí está Pasarela, el capitán. Kempes. Le pide la pelota. Holguín y recibe. Delante de él está Bertón. Regatea a Zapata. Mete el balón de nuevo tocado en Calderón. Ahí va Calderón. Se mete en el área. Va a centrar, cae al suelo. Y penalti ha indicado al señor Barranco. Protestas de los jugadores salvadoreños. Vean ustedes, ha habido empujones y manotazos. Ahí está el boliviano señor Barrancos. Vean lo que está pasando. Divertidísimo. Entra Calderón. Recinos con la pelota. Mete el pie Jovel. Y efectivamente tropieza. Tropieza Calderón en Jovel. Y no era penalti como ustedes han apreciado. Unos animan al portero del Salvador, dándole ánimos para ver si consigue parar el lanzamiento de la máxima pena. Y otros muestran la desconformidad con el colegiado señor Barranco. Minuto 22 y 30. Lanza Pasarela y gol. Lanzamiento fuerte y durísimo de Pasarela. Silva, Silva con Cazorla, de nuevo Silva. Pedro, Cazorla. Bueno, bueno. Pedro, qué Silva. Jugada, qué jugada. Silva buscando el tiro. Vamos a ver la pelota de Villa. Qué jugada. ¡Gol! David Villa para España, el tercero. Y además el gol número 50 en su carrera como internacional. Ha marcado David Villa el 3-0. Después de una triangulación fabulosa del equipo español, en la que ha vuelto a poner en marcha toda su calidad para este remate de Villa, que marca su gol número 50. Ha jugado Víctor Valdés como titular, ha debutado Jordi Alba, y Villa cierra esta cuenta con 50 goles, el tercero de España, y lo que nos queda por ver todavía en Alicante.